La garganta del río Cares fue en otro tiempo un camino difícil, sinuoso y angosto, de fortísimas pendientes, por el que solo se aventuraban los lugareños con su ganado, salvando precipicios en unas hoces que llegaban a alcanzar los 1.500 metros de desnivel. Los habitantes de Caín, pueblo del que arranca la garganta, han sido desde siempre reconocidos en los picos de Europa por su habilidad para salvar las dificultades del terreno, ayudándose únicamente con rudimentarios palos o bastones. Aún así, no eran infrecuentes los despeñamientos, tanto de animales como de personas, y fueron muchos los cainejos que perdieron la vida mientras cuidaban el ganado cabrío, tradicional fuente de recursos de la zona. En la actualidad, seguir el curso del Cares no presenta dificultades ni exige cuidados especiales. La senda actual discurre en paralelo a la antigua, alcanza un máximo de 800 metros sobre el lecho del río y no ofrece peligro al caminante. Tallada en buena parte en la misma roca, fue realizada hace medio siglo, en los años 40, para facilitar los trabajos de conservación del canal de agua que alimenta la central hidroeléctrica de Poncebos, construido en la década de los 20. Popularizada como Ruta del Cares, esta senda en el corazón de los picos de Europa es recorrida cada año por una gran cantidad de personas, en especial durante los fines de semana. La Garganta Divina ofrece una oportunidad única para practicar el senderismo en plena naturaleza y contemplar las impresionantes moles de los Urrieles y del macizo del Cornión, entre profundas brechas de roca, con el curso del río a los pies. Según algunos testimonios históricos, este pudo haber sido el camino que, en su huida, siguieron las diezmadas tropas árabes tras la batalla de Covadonga. Aunque en sentido estricto, la garganta del Cares arranca del pueblo leonés de Caín y llega hasta el asturiano de Poncebos, la ruta que sigue el curso del río suele iniciarse unos kilómetros antes, curso arriba, en Posada de Valdeón, constituyendo la única salida de este último pueblo en época de nieves. Desde Posada de Valdeón,
La estrecha carretera que parte hasta Caín pasa por Cordiñanes y Corona. En Cordiñanes, un mirador rinde homenaje a una de las especies más características de la fauna de la zona, el rebeco. Al tiempo que permite identificar las cumbres del macizo central de los picos de Europa, que se yerguen majestuosas en la distancia. Desde el Mirador del Tombo se llega a Corona. En la majada de Corona, a orillas del Cares, se alza una rústica ermita. Según algunas leyendas de improbable rigor histórico, este sería el lugar en el que fue coronado Pelayo. De cualquier manera, se trata de uno de los más bellos lugares con los que se encuentra el viajero en su camino. Era esta una zona en la que la abundancia de lobos fue muy notable en otro tiempo, y de ahí que los vecinos buscasen un medio para defenderse de estos animales que con frecuencia diezmaban su ganado. En el monte Corona, al pie mismo de la senda, está el Chorco de los Lobos, que fue restaurado hace unos años. Es una curiosa trampa para lobos y fue utilizada hasta épocas relativamente recientes. Las últimas ordenanzas que regulaban su funcionamiento datan del año 1964. El chorco tiene una empalizada en forma de embudo a la que los pastores hacían dirigirse a los lobos, a los que cercaban y acosaban utilizando toda clase de instrumentos. Una vez en la empalizada, otros vecinos, protegidos en estos chozos, obligaban a los lobos a introducirse en una construcción cilíndrica de la que ya no salían vivos. Desde Cordiñanes y Corona, la ruta conduce a Caín, el pueblo del que arranca la garganta del Cares. En realidad, no se trata de un pueblo, sino de dos. Caín de arriba y Caín de abajo, aunque las edificaciones del primero se utilicen hoy únicamente para guardar el ganado. En el corazón de la senda, entre los picos más altos de los macizos occidental y central, Caín fue secularmente un pequeño pueblo aislado en el angosto valle. Los problemas de comunicación hicieron que sus habitantes se convirtiesen en auténticos expertos sorteando peligros y salvando las dificultades del áspero terreno. Los caínejos ganaron merecida fama como trepadores y escaladores y actuaban frecuentemente como guías en arriesgadas excursiones por los picos de Europa.
De Caín era Gregorio Pérez, apodado el Cainejo, quien acompañó al marqués de Villaviciosa, Pedro Pidal, en la primera ascensión al mítico Naranjo de Bulnes. Gregorio Pérez no fue el único guía afamado de la zona. A la salida de Caín, se encuentra la presa que regula el caudal del Cares. Allí tiene lugar el comienzo de la verdadera garganta del Cares, y allí se produce el máximo estrechamiento de la senda, cuya anchura, solo en contadas ocasiones, puede llegar a los 2 metros, siendo inferior a lo largo de casi todo el itinerario. El camino, tallado en la roca, siempre paralelo al canal del agua, discurre a veces por túneles que horadan las paredes verticales del cañón, por cuyo fondo continúan serpenteando las rumorosas aguas del Cares. Tras los túneles, que tienen abiertas oquedades al exterior para proporcionar luz al caminante, este cruza el río por el llamado Puente de los Rebecos. El apelativo no es casual. Es esta una zona en la que abundan los rebecos, cuyas vertiginosas evoluciones no resulta difícil observar en los riscos y pedreros. El rebeco no es el único representante de la fauna de esta comarca, que sobrevuelan los buitres. Esta especie, que estuvo a punto de extinguirse en la zona, ha vuelto a aparecer merced a las repoblaciones llevadas a cabo. Los buitres utilizan estas paredes rocosas para anidar. Mientras los buitres evolucionan en el cielo, unos pájaros de mucho menor tamaño juguetean en el fondo de la garganta. Son las lavanderas, que buscan alimento cerca de unas aguas en las que tampoco es extraña la presencia de las truchas. En el curso bajo del Cares, junto a las truchas, aparecerá el rey de los ríos asturianos, el salmón. Sobrepasado el puente de los rebecos, el camino recorre durante un breve trecho la margen derecha de la garganta para retornar a la izquierda por un nuevo puente, el de Bolín. Poco después, el camino abandona la provincia de León y entra en tierras de Asturias para llegar a Curiembro, lugar de amplias praderías, paso tradicional para los pastores que transitan entre los macizos occidental y central de los picos de Europa. El acceso a las majadas se realiza tradicionalmente a través de las canales, que aparecen jalonando toda la senda. La canal de Trea, con 1 kilómetro de fortísima ascensión hasta la majada de Ario, ha sido, y es aún, una de las más utilizadas. Las majadas de esta zona aún siguen utilizándose para el pastoreo y la tradicional elaboración de quesos artesanales. Es aquí donde se imprime la historia del Cabrales y el Gamonedo. Un encuentro del hombre con la materia prima. Ritual sencillo y laborioso en el que sabias manos convierten anualmente el producto artesano en toda la energía y pureza de la alta montaña. La elaboración del queso constituye uno de los más claros vestigios de una economía agraria determinada por la presencia de las razas de ganado que mejor se han adaptado a estos parajes. Este hombre que trabaja en la cabaña de la majada prepara con mimo la leche para su reposo. Será después en las talameras cuando se consolide el proceso, el antiguo legado de estos macizos. En medio de estos paisajes de horizontes quebrados, aprovechando la porosidad de la caliza, se esconde el hábitat ideal para la maduración del queso. Entre las sombras de la oquedad,
el pastor coloca todas las piezas que, transcurrido un tiempo, alcanzarán el grado perfecto para su consumo. La atmósfera creada por las corrientes de aire posibilitan este milagro. En el último tramo de la ruta existe una pronunciada pendiente, la de los Collados, lugar elevado desde el que se puede admirar el último tramo de la garganta. A los pies, muy cerca de las aguas del río, discurre la primitiva senda, apenas utilizada hoy más que por los pastores, dado que el acceso desde la senda actual a la antigua resulta en la actualidad muy dificultoso. Descendiendo desde los Collados, se llega a Poncebos, punto final de la ruta. Antes, otra senda conduce a Camarmeña, un pueblo colgado de la montaña, y en el que existe un mirador al Naranjo de Bulnes, la más conocida de las cumbres de los picos de Europa. La leyenda grabada en el mirador anima al viajero a contemplar este impresionante pico. Mirad al Naranjo, al primigenio Urriellu, alma y símbolo de la bravía Asturias. Como en Caín, los habitantes de Camarmeña se han dedicado tradicionalmente al pastoreo y a la fabricación del queso artesanal que ha dado justa fama a la comarca. Abajo, Poncebos o Puente Poncebos despide al visitante. Allí se alza la central hidroeléctrica que se alimenta con el caudal del impetuoso Cares. El agua llega hasta las turbinas de la central por medio de cañerías casi verticales que impulsan el líquido con enorme potencia. El agua, encauzada por medio de canales a lo largo de toda la ruta, se introduce en las cañerías a partir de Camarmeña. En Poncebos, otro puente, el de la Jaya, permite superar el curso del Cares y marca el inicio de otra senda, la que de nuevo entre impresionantes picachos de caliza conduce al pueblo de Bulnes. Entretanto, el río continúa infatigable su curso, fecundando la tierra, prolongando la vida y horadando la piedra en el corazón de los picos de Europa.